Vamos a papi, vamos. Mira, papi. Espera. Mi familia, solo me salen palabras de agradecimiento a todos. Primero, empezar por mis compañeros de este año, que hemos sufrido como nosotros sabemos. Lo conseguimos a pesar de los pesares. Sería muy injusto si nombrara a personas individualmente, pero tengo una sorpresa, ¿verdad? Hemos compartido muchas cosas, muchas alegrías. Nada, uno siempre intenta mantener un poquito el tiempo, pero hay cosas que uno supera. Y cuando hay por medio sentimientos, no puede calibrar las palabras ni saber qué decir en qué momento. Gracias a todos por venir. Mis amigos, ellos saben quiénes son. Compañeros que he compartido mil y una batalla. Y sobre todo mi familia. A ellos las gracias, a mi mujer, a mi suegra, a mi madre, a mi padre. Si he durado hasta los 40, es gracias a ellos, me han apoyado en todo momento. Esto es muy difícil de compaginar y de llevar con una familia con dos chiquillos, trabajo y demás. Y si te involucras al 100% y un equipo como este lo necesita, que te involucre. Si no tienes un apoyo de atrás, una familia no puede durar tantos años. Agradecerles a todos el venir hoy aquí, pero no sería injusto si me quedara solo con este día. Me quedo con todas las jornadas que he vivido en este campo de alegría, de sufrimiento, de tristeza. Algunas de ellas hemos vivido también porque no hemos conseguido lo que hemos querido. Pero me quedo con ese apoyo que siempre he tenido, no solo en el campo, sino también fuera. Y el apoyo no solo hacia mí, hacia mi persona, sino también a mi familia. Sinceramente, estaré eternamente agradecido. Hay personas que hoy no están aquí porque no puede, porque ya se fueron, que también tienen su parte de culpa de estar yo aquí, y personas que contribuyeron sobre todo a que yo aprendiera a querer llamar a este equipo. Nada, muchas gracias a todos, eternamente agradecido. Muchas gracias, chicos. Gracias, Romer, no te vayas. Bueno, en primer lugar, la Peña Trifulca, en nombre de la afición de la Unión Deportiva Lanzarote, que quiere hacer la entrega de un pequeño detalle, entrega la Peña Trifulca a Rosmin, capitán de la Unión Deportiva Lanzarote. Grande, es enorme, es parte de la Peña. Muchas gracias, vamos a abrir. Mira, qué bonito. Sí, ya me pillaron ya para el próximo año. Otro bolsito. Vamos a la trifulca.
nervioso. A ver. Pues el reconocimiento por parte también de la afición. Y de la doñica. Pedimos la presencia de su mujer, de Sandra, de sus hijos. De Saúl y Rommel. Porque también Daniel se quiere hacer entrega de un ramo de flores a Sandra, mujer de Rommel. Muchas gracias. Ya, yeah, así las coge, Dale, bienvenido. La Unión Deportiva Lanzarote también le quiere hacer entrega de un cuadro con el lema Eterno Capitán. Y con ese Muchas gracias. ¡Puta, campeón! Y vamos a cerrar este pequeño reconocimiento con la entrega de un detalle por parte de la Unión Deportiva Lanzarote para ese jugador que ha estado 405 partidos vistiendo la camiseta del primer equipo de la Unión Deportiva Lanzarote. Juan Carlos Aguanta, campeón. Le entrega a Rosmen la insignia de oro de la Unión Deportiva Lanzarote. Estoy viviendo yo este momento, tío. Es increíble, tío, es una leyenda. Y que me toque a mí, personalmente, bueno. Y se agradece muchísimo. Vale, tío. Y gracias, gracias. Joder, qué chulo, tío. Esa insignia de oro de la Unión Deportiva Lanzarote, recuerdo de su trayectoria. 17 temporadas con la Unión Deportiva Lanzarote. Gracias, Rafa. Toma, campeón. ¡Rome! ¡Venga, va! ¡Micro! ¡Cuidado! ¡Que tengo una da! ¡Cuidado! ¡Que tengo una da! ¿Dónde está Giovanni? ¿Dónde está Giovanni? ¡Está Giovanni! ¡No vaya arriba! Bueno, pues el...